Hola, ¿cómo están, queridos maestros y maestras? Dios me los bendiga. En este día vamos a hacer un tutorial de cómo realizar estos lindos muñequitos con personajes bíblicos. Pero que usted diga, bueno, son unos simples muñequitos. La diferencia es que están de lado y lado porque los vamos a presentar sobre este escenario para contar historias súper hermoso. Que si quiere ver el tutorial para hacerlo también, que lo vamos a usar junto con estos muñecos, aquí en la cajita de descripción usted va a encontrar el enlace para que pueda, o aquí al lado de este video seguramente estará el paso a paso para hacer ese escenario que lo hice con una caja de televisor que recogí de la basura. Y pues mire, tiene un papel, un rollo de papel higiénico adentro, y eso hace que el muñequito pues pueda mantenerse de pie solo. No necesita usted sostenerlo ni ponerle nada, él se va a parar solito. Y aquí está, pues vamos a contar la historia de Abraham. De Abraham, ¿verdad? Todo el llamamiento de él cuando salió de su casa con su sobrino Lot. Y aquí yo ya tengo hecho el muñequito de Abraham. Pero aquí junto a ustedes vamos a hacer a Sara, que también, como verán, está de lado y lado. Y también vamos a ir haciendo poco a poco a Lot. Los demás en realidad es lo mismo, solo tiene que seguir más o menos las mismas instrucciones que hacemos con ellos dos. Y los angelitos pues que son igualitos también, solo tiene que seguir los moldes y hacer la técnica que vamos a hacer con Lot y Sara. Así que espero les guste, amado maestro, y lo pueden utilizar. No olvide que todos los moldes quedan aquí abajito del título. En la cajita de descripción encontrará los patrones o moldes para que pueda realizar estos lindos personajes. Así que vamos al paso a paso. Muy bien, mis queridos maestros, vamos a comenzar a hacer nuestros personajes bíblicos. Y aquí, como verán, ya lo tengo listo a nuestro querido y lindo Abraham. Aquí igual les voy a dejar los moldes, vamos a hacer luego los demás, pero ya esto lo tengo hecho para que vean más o menos cómo es que lo vamos a realizar. Como verán, pues tiene forma y color todo, tanto adelante como atrás, donde usted lo gire, va a ver el muñequito y no se va a ver nada feo, ¿no? El cuerpo de los tres es diferente, por eso le he puesto a cada uno el nombre. Este es Abraham y este es el cuerpo, ¿no? Hay que hacer dos de estos. Y acá tengo los moldes de la ropita, pero aquí también le puse que este es por delante, Abraham, la ropa de Abraham por delante. Todos los tres tipos de ropa y cuerpo son diferentes, solamente los ángeles son iguales. Pero de ahí Lot, Sara y Abraham tienen diferente forma y cuerpo porque uno es más grande, otro es más pequeño, ¿no? Entonces aquí está la bata que va de color naranja. Esto de aquí hay que hacerlo dos, uno de un lado y el otro del otro lado para ponérselo aquí encima. El cabello, que como verá es en uno solo, lo dicen este Fomix Push o Fomix Césped, Fomix Labrado, Fomix... Bueno, hay muy diferentes nombres, ¿no? Para que parezca, ¿no? Pero eso lo puede hacer en blanco y le puede hacer unas rayitas. Como verá, aquí viene una sola y yo se lo dividí aquí para que se diferencie cabello y barba, pues, ¿no? El cinto que está aquí dorado, los zapatos que también los hice en un foamy que tiene como huequitos, pero usted lo puede hacer en cualquiera, las metas que vienen en el cuerpo, ¿no? Y eso es prácticamente todo esta parte de nuestro molde. Y como verán, en el de acá dice Abraham por detrás, es decir, que vamos a hacerle la parte de atrás. Aquí está el cabello, tiene la misma forma, pero sin la parte de la cara, pues, ¿no? La bata, que se supone que si, al ponerse es como una sobrebata, ¿no? La que la tiene adentro le deja unos filitos y la otra está encima, entonces atrás es amarillo, ya no naranja. Y los zapatos que son cerrados en la parte de atrás. Entonces eso es todo lo que vamos a necesitar para armar nuestro muñequito, pues, y luego vamos a ver cómo le voy a poner el rollo de papel higiénico para que se pare solito y usted pueda contar la historia y lo lleve de un lado a otro y se quede paradito, ¿sí? Ok, entonces ahora sí vamos a hacer a Lot, porque es el que sigue. Entonces estos moldes son solo para Abraham. Vamos a ver ahora a Lot, y aquí tengo el cuerpo. Él va a ir, va a ser como que fuese calvo, entonces le voy a poner aquí un sombrerito, ok, un gorrito, y por eso la cabeza es un poco más chata. También nos serviría como para dar la clase de Elías y Eliseo. Abraham podría ser Elías y el calvito Lot podría ser Eliseo. Entonces, porque recuerden que Eliseo era calvo, entonces nos sirve muy bien también para hacerlo. Y aquí tengo mis dos muñequitos.
trate de revisar en el momento de que le queden iguales las manitos. Todo, yo he tratado que en el molde me queden igual, pero no es lo mismo al momento de pasarlo a Fomix. Entonces recorto. Ahora quiero darle la primera recomendación del día de este tutorial, es que no trabaje ni con marcador, ni con pluma, ni con lápiz. Yo normalmente los moldes los paso a Fomix con lápiz, tengo esa costumbre. ¿Sabe por qué no? Porque al trabajar yo me di cuenta de que había partes que no sabía de qué lado iban a ir, como los zapatos, como la ropita. Entonces, y a veces se me veía el filo de lápiz que le hacía. Entonces, para que no haya ese problema y usted pueda utilizar lo que recortó de cualquiera de los dos lados, le recomiendo que utilice un palito de brocheta. Aquí en mi país le decimos chuzo a lo que se le ponen los chorizos así en estos palitos, le decimos chuzo, pero he escuchado que también que le dicen palito de brocheta. Si en su país le dicen otro nombre, pues me encantaría que lo pongan en los comentarios para aprender más cada día. Y le saco puntas, como se me va desgastando de tanto rayar, con esto rayo el Fomix. Pongo el molde y voy rayándolo con esto. No queda marca, no se ve feo. No le va a hacer durísimo, suavecito para que le marque, pero que no le dañe el Fomix. Entonces, eso es un tip que le doy antes de empezar para poder estar tranquilos y sin problemas. Ahora, antes de ver los siguientes moldes, voy a sombrear un poquito el cuerpo. Voy a ver cuál está mejor. Este está mejor por la parte de la carita, que es lo que se le va a ver. Y normalmente utilizo mis crayones de Fomix, ¿verdad? Este naranjadito lo sé utilizar para sombrearle alrededor. Pero en esta ocasión no voy a utilizar, porque quiero que vean cómo voy a utilizar la sombra. Quizás muchos me dirán, no, aquí no se consiguen estos crayones de Fomix, que se llaman crayones oil pastel. Mire, aquí obviamente hay diferentes marcas, pero normalmente se llaman crayones acuarelados o crayones pastel. Y tienen la particularidad de que para usted sepa que le va a servir en el Fomix, estando en el envase, si puede, toque uno y en el momento de tocarlo le tiene que marcar el dedo, tiene que mancharle el dedo. Si no le mancha, entonces no le va a valer en el Fomix porque no le va a salir. Si realmente serías como para papel, tiene que mancharle el Fomix para saber que le van a servir en el Fomix. Pero también hay la opción de algo que todos podemos conseguir en nuestros países, que es la sombra. Yo tengo esta sombrita que a mí, como se habrán dado cuenta, me gusta mucho maquillarme. A veces suavito, a veces más fuerte, depende de la ocasión. Y pues tengo esta que viene con muchos colores. En realidad, lo que estoy utilizando más es de lo que pinto que de lo que yo me maquillo. Entonces lo que voy a hacer es utilizar este color como anaranjadito. Cualquiera de ellos usted los puede utilizar. Y le voy a ir colocando, en este caso, solo en las partes que se van a ver, como van a ser los bracitos y las manitos. Uy, este está súper fuerte. Es que esta sombra tiene eso de que es recontra que pigmentante. Hay unas sombras que son mucho más económicas, que no le pigmentan tanto, pero que igual le sirven. Le vamos poniendo. Entonces lo que voy a hacer es que con el dedo yo le voy a ir sombreando y luego le paso un pedacito de tela para sacarle el exceso y que me quede todo mejor. Entonces miren, le vamos a ir pasando. Este bajito está mejor. El otro estaba muy fuerte. Aquí en mi país hay en la parte donde venden mucho comercio, venden unas sombras hasta de $1, así malísimas, de mala calidad, que en la cara no me las pondría nunca. Pero para este tipo de cosas nos quedan genial porque están económicas y podemos pintar. Entonces a todo yo le voy a pasar así esto, menos a las partes escarchadas. Más que nada es a lo que es el cuerpito, en esta zona, en la carita y aquí en los bracitos, que se van a ver, y en los pies también se van a ver. El resto no se va a notar. Como verá, mire, se ve las manitos, se le ve, bueno, aquí no se le ve ni la carita y se le ven los pies, nada más. Entonces solamente ahí le voy a pasar la sombra. Y a la ropa, como verá, aquí le pasé a esta parte del vestido, del manto, de la toga, y aquí también en este filito, o sea, solamente en lo que se va a ver. Entonces voy a pasarle todo sombra y vuelvo. Listo, ya tengo la ropita y el cuerpito pasado sombra. Como verán, le queda un filito bastante bonito. Y quiero indicarles lo que es la parte en la que vamos a pegar la barba y estas partecitas que están aquí en el molde. Mira, aquí está el gorro. Está un cinto que va a llevar. Este cinto que está aquí es para ponérselo en el gorrito, ¿ok? Por eso dice cinto de gorro. Está la bata. Ya tengo hecho tanto adelante como de atrás. Está también la barba. Están también estos mechones que son para poner a los lados, porque como es calvo solo tiene un poquito de cabello a los lados. Y mire, esta parte de aquí
es como un adorno que se le pone a la ropa, hay que sacar dos, uno de un lado y otro del otro lado, ¿ok? Porque si no, mira, aquí yo hice dos iguales, me equivoqué. Entonces ya sabe que los mis errores aprenda. Uno es para un lado y otro es para otro lado para que queden así. Entonces le da la vuelta al molde y listo. Y los zapatos que igual, eso también quiero indicarles, el zapato es del lado que diga el molde. En este caso, usted mira el muñeco de frente, porque también ese es otro. Hay que ver de qué lado lo ve. Si se da cuenta, este es el lado derecho mío, pero vendría a ser el lado izquierdo del muñeco. Entonces los nombres en derecho y izquierdo los he puesto según mi percepción, según nuestra persona. Usted mira el muñequito como lo está trabajando y este es el zapato derecho y este es el zapato izquierdo según sus manos, para que no se confunda. Entonces este, mire, este es el zapato izquierdo, entonces va de este lado y le calza aquí, y el otro es el zapato derecho, ¿ok? Entonces cuando vea lo derecho o izquierdo es a sus manos, no al cuerpito, ¿ok? Lo pone según donde está en sus manos. Ahora vamos a empezar a pegar nuestro muñequito, y para eso vamos a ir pegando primerito la bata, porque después sobre eso van a ir otras cosas y nos van a estorbar. Entonces lo voy a hacer con silicona líquida, pero usted lo puede hacer también con silicona caliente. Nomás que a mí me gustan estas cositas hacer con líquida, porque si me equivoco o algo me sale mal, obviamente tengo todavía el chance de arreglarla. Entonces un poquito en el centro, un poquito en los brazos, y vamos a pegarlo. Como verán, también quería enseñarles que este sí me salió entero, pero como Fomis no me alcanzó, mire, tuve que utilizar dos trozos y le saqué en uno la cabecita y en el otro el cuerpo. Obviamente sí se puede hacer, porque esta parte no se va a ver el cuello cuando ya venga la barba, mire, no se va a ver, así que no importa, se puede hacer para ahorrar Fomix, porque tendría que utilizar un formato completo si lo hace el cuerpo entero. Como yo tenía unos retazos, quise utilizarlos también. Este tono de Fomix piel es diferente al que tengo acá, este es para Sara, es como un poquito más rosado, si lo nota. Entonces puedo utilizar diferentes tipos de piel también, porque obviamente nosotros somos de diferentes colores, y en esa diversidad que ha creado el Señor está la belleza. Entonces voy a pegarle ahora la barba inmediatamente debajo de las orejitas. Por eso aquí sí le tuve que poner sombra. Le puse en las manos, en los pies y en la barba. No le voy a poner la barba porque va a sobresalir. Le voy a poner aquí en todo el filo y en este filo de la ropa también, porque aquí va a ir pegado. Y lo voy a poner debajo de la barba. Ahora le voy a pegar estos trocitos, estas bolitas que van a representar o van a ser como el cabellito que está calvito, no tiene hasta arriba, solamente esta parte, y se lo voy a pegar por de aquí detrás, mire, de esta manera, que quede, que se vea las orejitas, y le voy a calcular con el sombrerito del gorrito para que no quede, si lo pongo más abajo, o sea, tiene que quedar más o menos tocando con el gorrito, ¿ok? Porque ahí entonces le pondría el gorrito yo, no lo puedo poner más arriba porque se va a ver este espacio, ni tan abajo porque entonces más o menos me guío con esto, ¿no? Ahora sí le voy a pegar también el otro, un poquito de silicona, aquí detrás. Entonces todos estos moldes son para la parte delantera de nuestro muñequito. Y ahora sí voy a pegarle también el gorrito. Algo que me olvidaba también antes de pegarle bien a esta la barba es de pegarle los adornitos que va a llevar la ropa. Entonces ahí, por ejemplo, me salvé, porque si lo hubiese pegado con silicona rápido ya no hubiese podido despegarlos. Entonces los voy a pegar también bien arribita, ¿sí? Que no le queden llegando hasta aquí, más o menos nomás le tienen que quedar así. Por ahí, voy con la de acá. Ni tan abajo, ni tan arriba. Cuento así porque se me regó un poco de silicón, entonces la quiero aprovechar. Ahí sí, uno más arriba, otro más abajo, ya. Ahora sí, ya que está acomodadito, le termino de pegar ahora sí bien la barbita en esta zona de aquí, porque a los lados queda en el aire, entonces en esa parte no iría. Ay, primero se me riega esta silicona y ahora no quiere salir. ¡Qué cosa! Listo, ya está entonces esta parte. Aquí en el molde también está esta chiquita boquita, que es como una media luna,
para ponerle aquí adelante, porque como la barba no tiene huequito, preferí, en vez de hacerle un huequito que quizás en donde iba a quedar, mejor le hago como una media luna y va a representar solo los labios, porque tiene todo cubierto por barba, ¿no? Y ahí pues le voy a hacer una sonrisita y eso es todo. Es como que fuesen los labios nomás que se le están viendo. Ahora vamos con los zapatitos. Cuando coloque los zapatitos, fíjese bien que en la parte de arriba queden bien colocaditos. Si abajo le falta o se le ve el pie, no se preocupe porque aquí le vamos a colocar otra cosa. Entonces, ahí están los zapatitos y los tiene que montar aquí también. Es que la mayoría se van a montar porque son sacados cada uno por separado. Entonces no importa y le queda mucho mejor. Y ya tenemos prácticamente hecha la parte de adelante. Y lo último que me falta aquí es, pues como siempre me gusta hacerle los cachetitos. Le voy a levantar un poquito la barba y le voy a poner los cachetitos rosaditos para que se vea más tierno. Pues no, porque son para los niños, son personajes ficticios, entonces tienen que quedar tiernos, bonitos, ¿no es cierto? Entonces, listo, ahí está. Y vamos ahora también a agregarle aquí en las orejitas, le voy a hacer como una coma, así en las orejitas. Y también le voy a añadir a los zapatos una especie de entrelazado para que se vea diferente. Como verá, acá no le hice nada de eso porque utilicé un foamy. Si tiene algún foamy labrado, que tenga alguna cosa, le quedaría excelente. Así no sean negros, puedo utilizar otro color, pero trate de combinar. Como verá aquí, trate de combinar naranja, amarillo y dorado para que se vea bonita la ropa. Y aquí utilicé escarchado celeste con el celeste normal. Entonces, trate de utilizar algo para que se combinen y se diferencien, que se vean que son distintos. Pues no, bueno, esto hasta aquí lo que le voy a hacer. También aquí le voy a hacer unas rayas, porque esto es como unas telas que tiene, pues no, así, y listo. Ya por mi lado, aquí también me sobra un poquito. Ahora vamos a armar la parte de atrás, pero no la vamos a hacer como hicimos esta, sino que vamos a primero a colocarlo uno sobre otro, ¿ok? Lo primero que quiero saber, mirar, es que me coincida tanto las manitos como las piernitas, que es lo que se va a ver. La cabeza no importa tanto porque lleva todo eso, pero mira, las partes que se nota fomes alrededor no importa tanto, pero el cuerpito sí me interesa. Entonces voy a pegar solamente la cabeza, en este caso solamente la cabeza, pero ya debe estar bien colocada para que no nos vaya a quedar mal. Entonces vamos a colocarle aquí silicón solamente la parte de arriba de la cabeza, no le pegue el cuello porque ahí tenemos que poner otra cosa. Entonces ahí hágale coincidir que la cabeza, mira, y no me coincide para nada. Entonces lo muevo un poquito, esta parte sí preferible con silicona líquida. Entonces lo hago coincidir y que la cabeza quede ahí para que ya no se me mueva, ¿no? Ahora sí, presiono bien y esperamos un poquito a que seque la cabecita. Ahora, antes de seguir colocando lo demás, vamos a tomar un trocito de cartón. Puede ser el cartón que saque de alguna caja de reciclaje, lo que tenga. Y lo que voy a hacer es para que no nos quede el cuellito aguado, que no se nos vaya a caer porque la parte de abajo va a quedar durita, pero estas solo van a ser dos piezas de foamix. Entonces le recomiendo que le peguemos en este momento en una tira de cartón, una tira de cartón, en ambos lados le ponemos silicona, lo levanto, por eso le dije que no lo pegue bien en el cuello, y se lo voy a pegar de aquí, obviamente que no sobresalga mucho abajo porque aquí vamos a poner otra cosa. Ahora sí, lo pego bien bonito. Aquí abajo no se lo pegue todavía muy bien porque ahí le vamos a meter el rollito. Entonces ahora sí, ahí nos queda el cuellito mucho más durito y no se nos va a estar doblando y no se nota tampoco porque está pues la barbita, ¿no? Ahora sí, una vez que ya le pegamos eso en el medio, vamos a irle poniendo la batita en la parte de atrás y ahora sí vamos a tratar de que nos coincida la parte de adelante con la parte de atrás. Ahora voy a pegarle la parte de atrás de la cabecita. Les cuento que como esto de aquí yo nunca lo he hecho, es primera vez que los estoy haciendo estos muñequitos, no me quedó tan bien este mole. Aquí también me falta un poquito de silicona, agréguele donde se esté alzando. Entonces esta parte ahorita que la tengo no me coincide tan bien con la parte de acá. Entonces lo que puede hacer también es, una vez que ya esté así pegado, lo coloca sobre el foamix y le va dando la forma que tiene esto. Además también va a variar un poco como usted lo pegue, porque yo más o menos coloqué mis moldes que hice y saqué la parte de atrás, pero no me calza perfecto.
Entonces lo que voy a hacer es pegarlo y le voy a sacar luego el exceso. Eso es lo único que voy a hacer. Lo que esté sobrando se lo corto. Y pues obviamente siempre hay que preferir que quede bonito por delante, ¿sí? A que por detrás, porque por delante se ve más. Entonces mire, aquí me sobró unos pedacitos, por acá me sobró también, pero se lo voy a recortar después. Voy primero a pegarlo bien y luego le corto. Ahora después también nos va a tocar sellarle los filos, y eso sí le recomiendo que lo haga con silicona caliente, porque la líquida demora muchísimo, demora mucho. Entonces aquí ya le dejé selladita la cabecita. Vamos a pegarle el gorrito también, que ya está listo. Y aquí sí le voy a poner pues en todo el gorrito la silicona, porque tiene que seguir sellado con el otro, pues. Entonces trate de buscarle que coincidan bien y hágale presión para que se queden bien pegados el uno con el otro. Y también pues aquí en realidad sería bueno hacerlo mejor con la caliente, para que selle rapidito, que le sellen estos espacios, que le quede bien pegadito. Muy bien, ya está prácticamente terminado. Y como verán, miren cómo me quedó sobrando aquí. Si ven, como les digo, no me calzó muy bien esta parte, porque los hago obviamente a partir de un dibujo, los moldes, y no me quedó. Pero no importa, todo tiene solución. Y lo que voy a hacer es simplemente cortarle lo que sobró. Y ahí sí, voy a, acá atrás ya no importa, pero lo que se nota, se lo corto. Miren, por atrás tampoco se ve mal. Y voy a sostenerla aquí para que pegue bien esta parte, que no le quede abierto, sino que quede bien pegadito. Acá también, mire, me sobró un poquito. Entonces lo que voy a hacer es recortarle cualquier exceso para que la parte de adelante no quede fea, ¿ok? Esa es la principal, la parte de adelante. Ahora, algo que me faltó de hacerle a nuestro Abraham fue ponerle una tirita de Fomix en los zapatos. Yo le voy a poner de este negro escarchado, pero obviamente le puede poner de cualquier color. Trate de estirar un poquito el Fomix. El escarchado no estira mucho como el otro, pero sí se puede, para que quede más maleable. Y pues vamos a irle pegando aquí en la parte de abajo. Necesitamos que esta zona quede bien firme, porque vamos pues a pegar, obviamente esta parte es la que se va a parar, así que tiene que quedar bien firme. Y se lo voy a poner un poquito sesgado, como son los zapatitos, no rectos, ¿ok? Ahora pues, queridos maestros, nos tocaba hacer el dispositivo con el rollo de papel higiénico o papel de baño, pero esa parte se me borró. Así que más adelante, cuando hagamos a Sara, lo voy a explicar detenidamente, y es exactamente lo mismo que tenemos que hacerle a Lot, y luego cerrarle, como estoy haciendo en este momento, todo el filo alrededor, para que nuestro muñequito quede cerrado totalmente alrededor y no le quede ningún espacio abierto. Ok, ya lo tengo bien pegadito. Miren, no me queda mayor cosa, abertura, penita por ahí. Acá tampoco, tiene que quedarle así selladito, aquí en el cuello también, selladito. Entonces vamos ahora sí a pegarle los ojitos, y la naricita se la voy a hacer de otra manera, termoformada, así que quédese al final del video, porque ahí voy a hacer la naricita, ahorita todavía no. Y para los ojitos voy a utilizar estos ojos locos, que son muy baratos aquí. Creo que me costó 6 centavos el par, ¿sí? Entonces compré algunitos y los tengo ahí, y le voy a poner, aquí le llamamos ojitos locos. No sé cómo eran en otro par, pero se mueven, por eso los llaman ojitos locos, ¿no? También he visto por ahí que lo pueden hacer con un pedacito de Fomix recortado y las partes de las pastillas, con los blisters de las pastillas que son medicina, le cortan esa parte y le ponen adentro un pedazo de Fomix y atrás un pedazo de Fomix blanco. También he visto que lo hacen cuando no tienen ojos locos. Pues no, la naricita, como les digo, más al final del video, para que vean cómo la hago termoformada, así como capsulita, ok, con calor. Vamos ahora sí a hacer a Sara. Y para Sara, pues aquí les dejo el cuerpo, que ya está listo para recortarlo también. Y aquí lo tengo, ya tengo los dos cuerpos para hacer a Sara. También ya tengo el molde del cabello y los moldes de los zapatos, que son prácticamente iguales por delante y por detrás, pero igual, pues para que no se confundan, se los puse en ambos moldes, ¿ok? Pero es lo mismo, adelante y atrás son los mismos los zapatitos. Le vamos a hacer es un adornito de adelante ya mismo. Tenemos las batitas, que son tengo la de adelante y tengo la de atrás. Esta es la de adelante, sí, esta que la puse al revés es la de atrás. Y este cinto, que también va por delante y por detrás, en los dos moldes está. Acá tengo el que va para la parte de atrás. Mira, aquí está la otra bata, el cinto que lo puse al revés, mire,
Si ve, quedaría al revés para que se encuentren. Y los zapatos que son iguales. En realidad esta parte de atrás es casi igual. Lo único que lleva diferente es este manto que va a llevar en la cabeza, que lo hice con este color. Acá abajo está rosado escarchado. Y ahora le voy a hacer los dibujitos o las líneas que lleva. Este en la parte de atrás va diferente. Siguiendo más o menos el molde, voy a tratar de hacerle esta línea que vaya hasta acá. ¿Sí ve? Porque esto baja toda una sola. Entonces yo le voy a marcar todo el filo, pero primero le voy a hacer las líneas para que ustedes vean. Así. Y luego también tiene esta línea que va directo para acá y esta que cruza. Entonces esto como que viene dibujado así y luego viene para acá porque es una tela. Recuerde que esto es tela, entonces por eso tiene pliegues. Aquí tiene otro por acá, acá también tiene otro, así como giraditos. No se preocupe si no le queda perfecto. Ahí, ahí voy a hacer otro rayito. Entonces ahora sí, le voy a pasar el marcador todo alrededor. Ahora sí, ya como tengo aquí, verán, ya con sombra le hice todo alrededor, solamente lo que se ve, pues no, no, no le he hecho todo, la carta tampoco no se le va a ver alrededor. Y vamos a empezar pegando el cabellito. Al cabello tampoco le he hecho mayor cosa porque no se va a ver alrededor, solo se le va a ver un poquito en la parte de adelante. Entonces vamos a pegárselo justito así que no sobresalga mucho. Y ahora voy a pegarle el vestido. Ya pegué el vestidito, como verán, le hice un filito morado o fucsia porque esto es el cinto, entonces quiero que me combine. Entonces por eso se lo puse así. Si usted ve que le sobra un poquito, no se preocupe, simplemente recórtele lo que le sobra y listo, no pasó nada. Entonces voy a poner uno que vaya para un lado y luego el otro va para el otro lado. ¿Ya? Entonces mire, de este lado lo dejé bien al ras, pero acá me faltó, entonces me sobró, perdón. Se lo corto, no pasa nada, no se haga problema. Listo. Ahora sí le voy a probar el mantito. Mire, se lo vamos a poner ahí. Y trate de que esta punta quede topando con el vestido. Mire, ahí está mal, esta punta tiene que tocar acá, con eso se puede guiar. Ahí también está mal, tiene que esta punta tocar aquí. Entonces tocando aquí, le acomodo un poquito más acá y ahí me queda perfecto. O sea, ahí lo voy a pegar. Listo, mire, aquí me quedó justo la puntita. Solo le puse alrededor de esto más silicona porque en este filo, mire, aquí por gusto puse porque esta parte no va pegada, pero ya después, cuando toque poner la parte de atrás, ahí sí ya va sellado, así que no se preocupe. Y aquí le voy a hacer también unas rayitas a esto porque es como una tela, pues también. Entonces, antes de que se me termine de pegar, también le voy a hacer unas rayitas. Ahora, antes de pegarle los zapatitos, como verán, les puse también un filito negro y lo hice antes de pegarlos porque en realidad se me hizo más fácil. Así que si le van a poner ese filito, háganlo antes de pegar los zapatitos, no como yo que lo hice después y se me complicó. Voy a hacerle un lacito. Igual yo aquí en el molde les dejé el moldecito más o menos de la forma, pero también lo hago normalmente a mano. Entonces, miren, tengo una tirita de alrededor de 1,5 centímetros de ancho. Por, déjeme ver cuánto tiene porque lo recorté al ojo nomás. Tiene 7 centímetros y 1,5 de ancho, ajá, de este rectángulo. Entonces lo que hago es doblarlo así, de esta manera. Y lo que voy a hacer es hacerle 4 cortes. Cortarle todas las puntas de esta manera. Le corto esta punta, le corto la de acá. Esta aquí se la dejo más finita y la de acá. Y dejándole pues aquí en estos lados dos partes rectas. O sea, no terminan en punta. Como verán, no terminan en punta sino chatito. O sea, no totalmente es el corte. Entonces de ahí me queda de esta forma. Y cuando ya está así, lo que hago es doblarlo así. Ponerles un puntito de silicona aquí en medio. Y me queda un lindo lacito, miren. Con volumen, con una forma bonita. Y lo pego con silicona y listo. Entonces eso voy a hacer ahora. Igual yo les dejo, como les digo, el molde ahí por si no lo pueden hacer así, lo pueden, o le pueden poner lo que gusten, pues también, mis maestras queridas. Ustedes le pueden poner aquí algún dibujito que tengan de fomes, alguna florcita. La idea es adornarle y pues como verán, he utilizado los colores entre rosado, fucsia y pues obviamente con este para que le combine. Entonces voy a pegar
y a sostener un ratito para que se forme bien el lacito. Miren, ya tengo mis dos lacitos listos y ahora, como el amarillo solo está en la parte de arriba para que los colores queden un poquito más nivelados y balanceados, voy a hacer unas bolitas con este sacabocado, pero también obviamente lo pueden hacer con la perforadora que sirve para las hojas. Y se los voy a pegar aquí en la parte del centro para que le tape la unión. También se le puede pasar una tirita de Fomix, así de un lado para otro. Pues bueno, como ustedes gusten, ¿no? Ya aquí es cuestión de cada una, de la creatividad que le quiera poner a nuestra linda muñeca que está quedando preciosa. Y también le voy a hacer unas rayitas, a ver, se me ocurre hacerle como un, como que están los zapatitos tejidos. O sea, le voy a hacer tres bolitas con marcador y luego las voy a unir, esta con esta, esta con esta. Ahí está medio raro, pero bueno, le hice un tejidito ahí y le voy a pegar ahora sí su lacito en esta parte. Ahí sí me quedó mejor el tejidito que quise hacer, el otro me quedó medio raro, pero bueno, ahí va. Entonces le pego también aquí el lacito y ahora sí vamos también a pegarlos sobre nuestra muñequita. Y aquí al momento de pegarlos, miren que no le estoy dejando sobrepasado. Estoy tratando de que estas dos puntitas coincidan con el pie. Es decir que ahí, mire, ahí no coincide y ahí está muy abajo. Más o menos así para que se le vea algo de tobillo a nuestro muñequito, porque si no va a quedar como que sin pie. Entonces, que se le vea algo del tobillo, así, tratando de ponerlo recto, porque al pararlo después nos queda chueco. Y ya estamos. Vamos a hacerle también los cachetitos rosaditos, como siempre, mucho más a ella, que es mujercita. Y le voy a pegar también ojos locos. Y conseguí estos ojos locos, miren, que tienen como este maquillaje, o sea, como que los de acá, fíjense que son totalmente blancos redondos, pero estos tienen como una pinturita. Los tengo mucho tiempo y no los he usado, entonces quiero usarlos, así que no me gustaron mucho. En realidad los veo como que quedan como que si el muñequito está medio adormilado, como que está como con pereza, como con cara triste, la verdad. No me gustan mucho, por eso no los he usado, pero no, es tiempo. Le vamos a poner a Sara. Primero estaba triste porque no podía tener hijos y después estaba contenta. Y tienen pestañitas, es más, solo lo puedo usar en una mujer porque se vería feo así como maquillado y con pestañas en un hombre. Entonces, esa es otra razón por la que no la he podido usar, porque solo sería para una mujer. O sea, voy a aprovechar ahorita, pero usted le puede hacer los ojos pintados. En realidad, a mí me gusta mucho hacer los ojos pintados así con pintura acrílica. Ay, pero no tengo tiempo, créanme, amadas hermanas, que el trabajo y todas las cosas que tengo que hacer me tienen sin tiempo y no voy a pasar mucho tiempo. Tengo que esperar a que seque la pintura blanca y todo. Entonces no, voy a ponerle así nomás estos ojitos locos y se acaba el problema. La boquita se la voy a hacer normal como todas, una sonrisita de esta manera, así, porque como les dije, la naricita se la vamos a hacer de otra, que ya la vamos a hacer ahorita. Y la lengüita se la voy a hacer de rojito y listo, así nomás le voy a hacer la boquita. Ahora vamos a pegarlo con la otra parte del cuerpo y le voy a dar la vueltita y vamos a pegarle el trocito de cartón. Lo voy a hacer ahora más sencillo, en el lot se me olvidó, porque bueno, yo también, como les digo, estoy recién haciendo estos muñequitos, no tengo práctica. Entonces ya cuando uno hace uno, ya el segundo le resulta mucho mejor. Y eso que hice Abraham, pero igual, miren, preferible hacerlo ahora. Por eso mismo hice Abraham, porque no tenía ni idea cómo me iban a quedar. Entonces hay que primero probar. Muy bien, ahora sí, voy a buscar así mismo que me coincidan ambas figuras. Y voy a empezar a pegar. Hasta aquí, hasta la mitad nada más. Luego sigue el vestido, que también ya le tengo pasado el crayón alrededor y todavía las mangas no le voy a pegar por si acaso, solamente esta parte del vestido, haciéndolo coincidir con el que está al otro lado, ¿no? Eso es lo más importante, que nos coincida ahí lo más igualito posible. Así le voy a pegar más abajito. Luego de esto le voy a pegar los zapatitos, el cinto.
Vamos a ver de qué lado. Mire, como este lado estaba más ancho, obviamente tiene que ir con la misma continuidad, porque ni modo que en un lado esté más ancho y el otro le vuelve a estar finito, ¿no? Así que fíjense en eso. Déjenme hacerle las rayitas de una vez y que quede a la misma altura. O sea, aquí me fijo que lo pegué por aquí, que no nos quede más abajo. Igual que en la otra ocasión, si le sobra, recórtele un poquito y listo, ¿ok? Ahora sí, le voy a pegar también los zapatitos por la parte de atrás. No le hice nada, como verán, son sencillitos, porque atrás pues no se nota. Y una vez que ya está ahí, lista para ponerle el tubito. Ah, no, perdón, falta la parte de aquí atrás. Miren, como verán, esta sí me coincidió perfecto. Así que aquí no voy a tener que quitarle nada. En cambio, con el muñequito anterior sí, la verdad, no me calzó muy bien. Ahí toca acomodarlo, ¿no? Pero aquí sí me quedó muy bien. Entonces vamos a pegar también esta parte. Y luego le voy a cerrar todo esto alrededor con silicona. Primero lo aseguro. Trato de asegurarla bien. Miren cómo se la ve con los ojitos locos, como que se están mirando para arriba. Ay, no me gustó mucho, pero como van a estar paraditos, no se va a notar que se le van para todos lados los ojitos. ¿Ya? Ahora sí vamos a hacer lo mismo con el rollo de papel higiénico que hicimos hace un momento. Hacer lo que teníamos pendiente, pues como verán, corté el rollo de manera vertical y lo voy a tratar de enrollar lo que más pueda para que sea más maleable, porque obviamente el cartón del papel de baño es bastante duro. Y lo sostengo un momento ahí, ya está un poquito más enrollado. Ahora tenemos que tratar de hacer un cono. En un lado nos va a quedar como más cerradito y en el otro lado tiene que quedarnos mucho más ancho. Esa punta del rollo que está ahí va a ir prácticamente hacia la mitad. No se preocupe si en el otro lado le sobresale esa punta. Ahí abajo no importa, ábrale con los deditos, ábrale para que le quede un cono. Y vamos a hacerlo con silicona caliente. Obviamente yo le recomiendo con silicona caliente, no con la fría, porque el cartón es muy duro y aún así con esa silicona toca esperar un momento a que se seque, porque si no se le va a volver a abrir. También la otra opción que tenemos es hacerlo con una cinta. Si usted no tiene silicona caliente, pero puede utilizar una cinta scotch de la gruesa, también le puede colocar unas dos capitas para que le quede el rollo bien en su posición. Ahí como verá, lo estoy abriendo un poquito más. En un lado más o menos queda el tamaño de mi dedo gordo, en el lado que va a ir hacia arriba, y en el de abajo sí, pues como que entren unos tres dedos o unos dos dedos suyos, porque no, tres dedos suyos, porque los míos son más gorditos, para que le quede súper bien. Y tiene que esperar, vamos a esperar a que esté bien seca la silicona, porque si no, yo le aseguro que se le vuelve a abrir. Una vez que ya secó bien, vamos a cortar esa punta que sobresale y tenemos que tratar de que el rollo quede bien paradito. Ahí lo coloco. Si usted, como verá, se me va para un lado, el muñeco nos va a quedar también así. Tenemos que tratar que nos quede bien recta esa parte de abajo, que no se nos esté virando. Ahora sí, vamos a probar nuestro tubito y le vamos a colocar un poco de silicona caliente, mirando bien que no vayamos a poner la silicona en la zona donde está esa abertura de los pies y en la parte delante también. Miren, no le voy a poner el tubo mucho, sino justamente en la ropa, para que no sobresalga en medio de los piecitos. Le pongo solo alrededor y aseguro bien mi tubito. Si por algún motivo el tubito le sobresale mucho o no le llega muy arriba, lo puede recortar un poquito más. Recuerde que tiene que quedar bastante altito para que tenga estabilidad. Y vamos a esperar. Es importante también que el tubo quede al ras de los zapatos, que no sobresalga, pero que tampoco quede muy adentro, porque si no, el foaming es suave y puede que se les quieran caer. Ahora que ya tenemos igualmente pegado esto, voy a hacer lo mismo que con el otro muñequito gonglot. Voy a irle pegando todo alrededor para que se cierre bien. Esta parte también, miren. Y los piecitos, todo que quede bien selladito. Muy bien, y ahora vamos a hacerle las naricitas para pegarles a nuestros personajes. Y esto le puede servir para cualquier personaje de Fomix que haga. Y es hacer estas naricitas en 3D. Mírenlas. Mírenlas por este lado. Parecen una vasijita, una bandejita. Son muy bonitas. Miren, es tal cual un medio círculo. ¿Sí ven? Y lo que tenemos que hacer es recortar círculos de Fomix. Yo igual les voy a dejar este moldecito de este tamaño,
que queda de este porte, porque la acá está muy grande. Ya dependerá también de del personaje que quieran hacer. Pues, ¿no? Por ejemplo, un Goliath le pueden hacer una nariz súper grande, ¿no? Entonces, mire, voy a ponerlo sobre una plancha que está bastante caliente. De todo lo que llega a mi plancha está en un 75%. Si es que hiciéramos la cuenta de que el máximo sería 100. Está más o menos en un 75%. Y ahora lo que voy a hacer es ponerla ahí e irla moviendo, porque si no la muevo se me puede pegar. Si está demasiado caliente la plancha, se le van a achicharrar de una y no le va a quedar bien. Entonces lo que tiene que hacer es bajarle un poquito la temperatura y volver a intentar. Entonces, mire, se van recogiendo, no lo saque todavía, pero muévalo un poquito para que se vaya cogiendo la formita, ¿sí? No nos quemamos, solo así, y espere, hay que esperar, hay que tener paciencia. Mire, ya se va recogiendo más, mientras un poquito más espere, más se va a recoger. Ya esta de aquí ya está lista porque ya está un medio círculo. Cuando usted lo vea súper elevadito, ya están los dos. Ahora sí, los hago caer y listo. Espero un ratito a que se sequen, a que se enfríen antes de manipularlos mucho. Y ahí, por ejemplo, si está quedándole muy, muy como achatada de un lado, le puedo dar un poquito de forma. Mire, este molde es más chiquito, es más grande que el de acá, porque este es para Sara y este es para Lot, que es un poquito más grande porque es hombre, ¿no? Entonces ahora sí, apago mi plancha. Puede hacerlo con cualquier plancha, no se le va a dañar, no se preocupe que no es que le va el foamy a quemar. O sea, si es que no le pone muy caliente, porque si está muy caliente sí hay la posibilidad de que se le pueda pegar el foamy. Así que vaya probando de a poco. Y entonces, ahora sí, esta parte también hay que hacerla con mucho cuidado para que no se le vaya a dañar todo. Tiene que ponerle muy poquita silicona alrededor y que no sobresalga, o sea, como unos puntitos nada más aquí como para que pegue, pero que no sobresalga, al mismo tiempo no chorree la silicón. Y ahí sí se lo voy a pegar justo en el centro. Y mire qué lindo que le queda, tiene relieve, es una naricita con relieve. Entonces ahí le presiono un poquito para que pegue bien. Mire qué bonito, para cualquier recurso de Foamix le sirven estas naricitas. Y ahora le voy a pegar la de Ana, que es más chiquita porque ella es mujer y no le podemos hacer una narizota, pues no, la de ella es bien pequeñita. Y así mismo le pongo muy poquita silicona regadita, no he hecho pegote, y va al centro. Y ahí me sobresale un poquito de silicona, con la uñita se la voy a sacar. Eso, muy bien. Mire qué bonita nos quedó nuestra Ana, está súper. Aquí lo único malo es que se ve esto. Me gustaría la próxima que haga, les voy a pintar de negro como para que se vea un fondo. No sé, no sé qué parece, porque también puede que se note mucho eso negro. Prefiero dejarlo así nada más. Ya está por delante y por detrás. Y por último a Abraham también le voy a pegar su naricita. Y pues ya están listos nuestros muñequitos. Como verán, también ya terminé Los Ángeles. Esto ya no les grabé el tutorial porque es lo mismo. Es el mismo cuerpo que lleva Abraham. Solamente les cambié que le dejé el molde, es del cabellito. Y los dos los hice iguales, con su naricita también brotadita, miren. Los pegué a sí mismo, todo es igual, solo cambia que le dejo el molde, que las zapatillitas son diferentes y el cabello. De ahí la batita es la misma de Abraham también, todo es igual, solamente le dejo el molde del cabello que es diferente. Y aquí atrás pues que ya no tiene así cruzadito, sino solo una tirita. Son iguales de hacerlas, hice los más complicaditos para que pues alguna de ustedes quizás no sabría cómo hacerlo. Entonces por eso se los dejé en el tutorial estos dos. Espero les hayan gustado y recuerden que los voy a usar para contar la historia del llamamiento de Abraham. Entonces lo voy a hacer en un escenario cuenta historias súper grande con una caja de televisión vacía. Así que por aquí les dejo en la cajita de información el enlace de ese video, o aquí al ladito de este tiene que estar por si lo quieren ver y hacer, porque con eso lo voy a usar. Entonces las dos cosas vamos a usar esta semana para contar nuestra historia. Además también les dejo los moldes para hacer estos lindos arbolitos, el fuego para el sacrificio que hizo Abraham y las ovejitas que ya las tenía hechas de la historia que vimos de El Buen Pastor o La Oveja Perdida. Así que también se los dejo para que lo puedan fabricar. Todo tiene en la parte de atrás un rollito de papel higiénico, la explicación de estas, cómo hacer también
Esta parte de la escenografía les queda en el otro video, en el escenario de cuenta, historia. Ahí está la explicación de cómo hacer todo esto por si lo desean ver. Espero les haya gustado. Dios me los bendiga, queridos maestros. Chao.